velita azul, velita blanca, y mientras vosotros vais pensando cuál es la opción que más os resuena en el día de hoy, pues yo siempre os dejo por aquí abajo la dirección de mi página web, donde vais a poder encontrar todos los precios, todos los teléfonos para que podáis hacer vuestra consulta personalizada con el tema que realmente os está preocupando en este momento, y de esta forma vais a poder obtener una respuesta específica solo para vosotros, ya que los interactivos siempre tengo que recordar que no van a resonar con todo el mundo. Es imposible, porque sois miles de personas los que veis estos vídeos, y además también siempre os pido que adaptéis la respuesta que yo os doy a vuestra situación de vida. Es muy importante, porque las respuestas son generales, y por eso siempre digo que adaptéis la respuesta al problema que estáis viviendo en este momento. Como no, daros las gracias a todos por estar ahí, por vuestro tiempo, por vuestros comentarios de tantísimo cariño, por las suscripciones, por los likes. Gracias absolutamente por todo lo que estáis haciendo día tras día para que este canal siga creciendo. En el día de hoy voy a utilizar los arcanos mayores, el tarot, a ver, este es el de Wheel of Year, y estas son las cartas de las diosas, que pediré un consejo a las cartas de las diosas. Así que bueno, vamos a empezar con la opción número 1. Si no habéis tenido tiempo, ya sabéis que podéis parar el vídeo hasta que tengáis claro cuál es la opción que queréis escoger. Y bueno, yo en este momento hago mi oración y siempre os pido que os relajéis, os concentréis, porque así podéis visualizar a vuestra persona especial de una forma mucho más clara, repetir su nombre y su signo interiormente, y a la vez que yo voy haciendo la pregunta, hacerla conmigo. Suma sacerdotisa y el diablo. Los tres están en su fase de luz. Por lo cual yo aquí lo que diría es que posiblemente a muchos os resuene que esto ya es una historia antigua, ya es una historia vieja, ya es una historia que posiblemente hace mucho tiempo que dura, que os ha tenido durante este tiempo
pues con muchos pensamientos, creo que también os ha hecho crecer, os ha hecho evolucionar, porque para mí pues la sacerdotisa es una persona sabia, una persona que tiene muchos conocimientos, y el ermitaño también, con lo cual creo que el hecho de que esta historia haya durado ya bastante tiempo, posiblemente estáis preguntando por una historia pues que ya hace años, o estáis preguntando por un ex, o estáis preguntando por alguien que no es nuevo en vuestra vida. Si es nuevo, si estáis preguntando por alguien nuevo, es una historia que se me está representando lenta, muy lenta. Pero es una historia que continúa. O sea, la pregunta es qué pasará a partir de ahora con tu persona especial, ¿no? Aquí tenemos al diablo. Lo que me está hablando esta carta es de que aquí hay pues mucho feeling, mucha atracción entre los dos, pero también me está hablando de obsesiones. El diablo también es pues no llevar una buena vida. El diablo es manipulación, son mentiras, vicios. Entonces yo aquí lo que estoy viendo es una relación tormentosa, y no solamente lo estoy viendo por el diablo. Lo estoy viendo porque aquí tenemos un rey de espadas y vuestra persona especial se me representa con ese rey de espadas. Da igual que sea hombre o mujer. Ya sabéis que lo que aquí cuenta es la energía de la carta, ¿no? Y un rey de espadas con un diablo, yo aquí lo que veo es una persona manipuladora, una persona que posiblemente no tenga claro hacia dónde va. Y lo digo porque aquí tenemos al loco. Y el loco con el ermitaño es alguien que está perdido. Es alguien que está pues buscando su camino, buscando su luz. Pero claro, el ermitaño está representado por un anciano. O sea, es alguien mayor. No importa la edad que tenga vuestra persona especial. Lo que me dice es que es una persona que por mucho rey de espadas que me salga aquí, es una persona que no madura, que no tiene las cosas claras, que ha entrado y salido de vuestra vida. Pues yo aquí creo que sí, que ha entrado y salido de vuestra vida, y eso a vosotros os ha traído gran tristeza. La carta del 5 de copas me habla de pena de amor, pero pena de amor porque esta persona no se abre, esta persona no muestra sus sentimientos abiertamente. Pensar que un rey de copas es una, perdón, rey de espadas es una persona muy fría. Entonces, es una persona muy mental, es una persona que sabe dominar sus sentimientos, sabe dominar sus emociones. Porque además, como le veo una persona bastante seguro de sí mismo, seguro o segura, da igual, interpretarlo si es hombre o mujer, pues yo creo que a vosotros os está desestabilizando esta relación con esta persona, y me da la sensación también de que hace mucho tiempo de que esto está pasando. Y como digo, para los que estéis preguntando por alguien que haga poco tiempo que conocéis, está siendo muy lento, y la manipulación, o sea, es lo mismo, da igual que haga 10 años como que haga un mes. Lo que estoy diciendo es lo mismo para ambos casos, ¿no? Una persona que no acaba de decidirse, una persona inmadura, una persona que va hacia adelante, y lo digo porque aquí tengo al caballo de bastos, va hacia adelante, corre, es una persona que tiene mucha vitalidad, quiere comerse la vida, quiere hacer muchas cosas, pero realmente es como que hace cosas, pero a la ligera, hace cosas sin pensar. No le veo a esta persona con un equilibrio en su vida. Y sobre todo, no veo equilibrio en lo que tiene que ver con la parte sentimental. Esta persona tiene muy claro, y lo digo porque aquí tengo a un 6 de bastos, esta persona tiene muy claro que va a alcanzar la victoria. Pero además que va a alcanzar la victoria y además con una corona, ¿eh? O sea que tiene clarísimo que va a obtener sus logros.
sus logros con vosotros, lógicamente, porque es por quien estoy preguntando. Esta persona tiene claro que vosotros estáis ahí. Muchos estaréis, otros no, otros habréis pasado página, otros estaréis, pero pues pasándolo mal, con la carta del 5 de copas, ya os dije, pena de amor. Pero tiene claro que vosotros estáis ahí. ¿Por qué lo tiene claro? Porque la carta del diablo es mucha estrategia, es un ego muy alto, es una persona que piensa. Es que la combinación de rey de espadas con diablo no me gusta nada, porque es una persona que cree que todo el mundo está pues un poco como para cuando él quiere o para su servicio, o porque cree que conquista. O sea, es como que ya ha hecho el trabajo de la conquista, ¿no? Y bueno, seguramente que vosotros le habéis mostrado pues sentimientos hacia esta persona, y por eso tiene la seguridad y la claridad de que al final con vosotros va a obtener la victoria. Por eso me sale aquí la carta de la rueda de la fortuna. ¿Qué quiere decir esta carta? Que esto es algo que continúa, continúa, sigue, sigue, sigue en el tiempo. Yo aquí, ¿qué es lo que va a pasar próximamente con tu persona especial? Pues que va a continuar. Esta persona quiere continuar, no quiere perderos, pero claro, no quiere perderos, pero a su manera. Y yo aquí, pues no estoy viendo que esta relación sea una relación fructífera para vosotros, porque lo que estoy viendo aquí es un ego muy alto, estoy viendo una persona con mucha seguridad, una persona que ha adquirido ya un conocimiento en el tiempo, una sabiduría, la suya, pero la utiliza. Es que el diablo nunca va a utilizar la energía en positivo. Entonces, y además también con el loco, ¿no? Es una persona que siempre va y viene, es una persona que quiere tener constantes experiencias en su vida. Lo que pasa que, a ver, esta persona tiene sentimientos hacia vosotros, que no los quiere reconocer. Bueno, no los quiere reconocer porque no le conviene, porque el hecho de reconocerlos significaría dejar de vivir la vida de la manera que a esta persona le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que quiere manteneros ahí. Y como tiene la seguridad, es lo que se cree, ¿eh? No estoy diciendo que sea verdad. Lo que se cree es que tiene la seguridad de que vosotros vais a estar ahí siempre que venga. Pues claro, esta persona en su cabeza no tiene el hecho de que esta relación se haya terminado aquí. Ni muchísimo menos. O sea, además con el 7 de espadas. El 7 de espadas es una persona que huye de los problemas. No quiere hacerle frente. Sabe que los tiene, pero huye, no quiere. Y claro, aquí también en el fondo del mazo nos quedó la carta del juicio, pero en su fase de sombra. Si me hubiera quedado la carta del juicio en su fase de luz, os diría, esta persona va a tener una resurrección, va a resurgir, pero no va a resurgir nada, porque aquí, con la carta del juicio, lo que me está diciendo es que esta persona, el cambio que tendría que dar, pues de tener valores, principios, empatía, que creo que tiene muy poca, de momento ese cambio no está. En su interior sí sabe que en algún momento de la vida tiene que cambiar ese modo de comportarse, tiene que cambiar esas ideas, tiene que cambiar la manera en la que trata a las personas. Lo sabe, pero no quiere. ¿Por qué? Porque en este momento se siente el rey de espadas. Manipulador, una persona que siempre triunfa, aunque sea pues con estrategias, aunque sea con malas artes, aunque sea, no sé, como que en este momento le está gustando ser un rey de espadas, ¿no? Entonces, lo que va a pasar próximamente, pues que va a continuar, que no quiere perderos por nada del mundo, porque sois la persona que le trae las copas, que le manifiesta sentimientos, que le conecta con la parte sentimental de una forma real. Entonces, evidentemente, esta persona no quiere perderos, pero yo aquí no estoy viendo que esta relación, en este momento hablo, no quiere decir que esto vaya a ser siempre así, porque vuestra persona especial sabe que tiene que dar este cambio, sabe que tiene que resurgir de nuevo, que resucitar de nuevo, pero de momento no le conviene estar así, porque quiere vivir la vida,
Pero como os decía, no quiere que os vayáis, no quiere perderos, porque sois lo único que le conecta con la parte de los sentimientos. Porque este 5 de copas, aunque, como os he dicho, no quiera reconocerlo, pero las copas están. Y hay 5. O sea, sentimientos hay. Lo que pasa es que no los demuestra, o los demuestra cuando le conviene. No quiere abrirse hacia estos sentimientos. Además, en este tarot, la carta la representa como sorpresa, ¿no? Es como, me sorprendo de lo que estoy sintiendo. No sé, quizá esta persona hace mucho tiempo que no sentía lo que vosotros le hacéis sentir, o es una persona que huye de las relaciones serias, o las tiene, pues no sé, pues cuando le convienen. Lo digo por el diablo, porque el diablo es mucha conveniencia. Y está sorprendido o sorprendida de que pase el tiempo y de que esos sentimientos sigan estando ahí. Se sorprende, porque, claro, como os dije, ¿no? Como es un rey de espadas, y parece que el rey de espadas puede dominarlo todo, domina sus sentimientos, puede dominar sus emociones. Ah, pero aquí pasa el tiempo y las copas siguen estando, y eso le sorprende. Entonces, claro, por eso es por lo que, ¿qué pasará próximamente? Que seguirá estando. Lo que pasa es que yo no veo que esta persona que va, os trae mucho dolor esta persona, a vuestra vida. Un 8 de espadas. Os trae mucho dolor esta persona. No, y es que huye después otra vez. Más de lo mismo. Aquí lo que puedo decir es que lo que va a pasar a partir de ahora es más de lo mismo. Yo creo que aquí lo único que vosotros podéis hacer es mirar por vosotros mismos. Ser egoístas. ¿Que a vosotros os conviene esto? Porque bueno, pues porque me lo paso bien, porque voy y vengo, porque esta persona me hace vivir momentos profundos, momentos muy intensos, vale. Pero poner expectativas en cuanto a una relación estable, no, porque bueno, ya veis con las cartas que me están saliendo, creo que la estabilidad en esta persona brilla por su ausencia. Y de momento no veo que se vaya a estabilizar. Es que ya me lo estaba diciendo esta carta, pero bueno, pues todos más a ver qué pasaba. De momento yo no veo que esta persona se vaya a estabilizar. Os recuerdo que los interactivos son 2-3 meses, ¿eh? Eso no quiere decir que ponemos las cartas 5 meses más adelante y la persona ha hecho un cambio, porque sabe que lo tiene que hacer. Pero de momento creo que es una relación que a vosotros no, pues no os trae tranquilidad ni estabilidad. Yo creo que os trae bastante nerviosismo, dolor de cabeza, cansancio. Y estáis bastante desengañados ya de esta persona. Lo que sí veo positivo aquí es que con estas dos cartas, como son cartas de tiempo y son cartas muy lentas, posiblemente hayáis sacado o estéis sacando un gran aprendizaje. Eso sí, como para decir, pues lo que he aprendido con esta persona no lo voy a volver a repetir. Eso sí, pero que próximamente esta relación pueda ser estable o se convierta en una relación romántica, no. Por el momento no está. Pero como digo, no quiere decir que esto vaya a durar siempre. Además, es como que tiene la seguridad de que vosotros vais a estar ahí y de que esta persona va a obtener la victoria con vosotros, pues claro, pues todavía se columpia más, ¿no? Todavía es como que me lo tomo con más calma. No quiere perderos. Eso sí que lo tengo claro. No quiere perderos. El problema es que los actos o la actitud que esta persona tiene hacia vosotros es una actitud que a vosotros os hiere, os duele, os hace daño. Pues que un diablo es imposible que pueda hacer el bien. Quiero decir, cuando está la carta del diablo, es imposible que con un diablo yo pueda deciros que esa persona os hace bien en vuestra vida. No, porque el diablo es obsesión. También os digo que posiblemente habéis idealizado a la persona. La persona os ha transmitido momentos muy profundos, sí, pero ya está, nada más que eso. Porque además la carta del diablo lo que habla es de idealizar, sí, pero es como mucha seducción, ¿no? Es como mucha seducción, mucho feeling, pero ya está, no hay nada más. Es como que vosotros en vuestra cabeza habéis puesto facultades o virtudes
a esta persona que realmente no tiene. Pero yo creo que muchos ya lo sabéis lo que os estoy diciendo porque lo estáis viviendo. Posiblemente muchos estáis abriendo los ojos, estáis con el aprendizaje que estáis teniendo y os estáis dando cuenta de que realmente todo aquello que parecía que era, pues no es. Y eso creo que también os puede como estar abriendo los ojos y quizás os estáis desengañando bastante de esta persona, ¿no? Pero de momento creo que es una relación bastante difícil y que os ha traído mucho dolor y mucho sufrimiento. La pena es que no estoy viendo que la persona vaya a hacer algo o vaya a cambiar. Pero como digo, ahora, esto no quiere decir que más adelante pongamos las cartas y la persona haya hecho un cambio. Pero de momento lo que me dice es, con la rueda de la fortuna, que lo que va a pasar a partir de ahora es que esto va a seguir. El consejo que nos sale hoy es la carta de Sedna, suministro infinito. Se te provee para hoy y para todos tus mañanas. Bueno, a mí lo que me dice esta carta es que estáis protegidos. O sea, como que se te provee para hoy y para todos los mañanas es como que... A ver, cada uno con su creencia, Pero el universo, las energías... O sea, es como que vais a estar preparados para lo que tenéis que... vivir en el día de hoy, pero también vais a estar preparados para lo que tenéis que vivir en los próximos mañanas, ¿no? En los próximos días. Como que fijaros que la persona está triste, pero tiene las herramientas suficientes. Yo creo que sobre todo las herramientas que tiene esta persona, y lo digo por la carta de la sacerdotisa, es el aprendizaje que vosotros habéis tenido y estáis teniendo, porque al fin y al cabo nunca paramos de aprender, ¿no? Son las herramientas que vosotros vais a tener. Por eso estáis proveídos para hoy y para todos vuestros mañanas. Porque el aprendizaje, la sabiduría, los conocimientos que vosotros tenéis internamente es lo que os van a permitir estar preparados para cualquier situación adversa que pueda venir. Así que yo diría que no preocuparos, que sí es cierto que esta persona os hace mucho daño, pero vosotros cada vez estáis con más fortaleza, cada vez es como que lo veis más claro, cada vez tenéis más herramientas para lo que queráis hacer, para poder seguir pues disfrutando de los momentos con esta persona o para decir pues me aparto y ya no quiero más estas idas y venidas, esta inestabilidad que me trae la persona, ¿no? Vais a tener las herramientas suficientes, el suministro, como dice, suministro infinito, el suministro suficiente para poder hacer frente a cualquier situación que esté por venir. Por eso os digo que quedaros tranquilos, sé que esta persona os ha hecho sufrir, porque las cartas, bueno, son unas cartas difíciles, pero yo creo que es como que ya cuando estáis viendo este interactivo, vosotros os habéis fortalecido, habéis aprendido y sabéis perfectamente lo que vais a hacer y lo que no. Así que bueno, pues ese era el mensaje que tenía en el día de hoy, las cartas para todos los que habéis escogido la opción número 1. Y como siempre os digo, pues si os he ayudado un poquito a entender, a ver por dónde van las cosas, si el vídeo os resuena, por favor, darle un like y dejármelo en comentarios, porque es la forma que tengo de saber que el vídeo de hoy os ha servido, os ha ayudado, os ha resonado. Y bueno, pues como siempre digo últimamente, ¿no? Me doy cuenta de que el hecho de que vosotros me expliquéis lo que os pasa, os sirve un poco para desahogaros y vuestros problemas sirven también a otras personas que se puedan sentir identificados con lo que le está pasando. De esa manera no se sienten tan solos. Y por eso siempre digo que los comentarios en esta comunidad pues son de mucha utilidad para todos. Y porque a mí me ayudáis mucho a saber que los vídeos os ayudan. Así que, bueno, pues a los nuevos suscribiros, tocar la campanita. Y si os es posible, por favor, siempre os pido que compartáis este vídeo con personas que queráis mucho, que también les pueda ser de utilidad, porque así también me ayudáis a mí a que el canal siga creciendo. Como siempre, os mando un beso muy fuerte desde el corazón y hasta el próximo vídeo. Y vamos con la opción número 2, velita blanca,
Y bueno, ya sabéis que yo hago mi oración y siempre os pido que os concentréis, os relajéis, visualizar a vuestra persona especial, repetir su nombre y su signo interiormente. Y a la vez que yo voy haciendo la pregunta, hacerla conmigo. Vamos a ponerlas todas. Pues ya lo tenemos. Bueno, pues esta segunda opción creo que está muy estancada la relación, pero mucho. A ver, si en la primera opción me salió que todo era lento, en esta es que me da que no hay comunicación, y lo digo porque aquí tengo la templanza, pero en su parte de sombra. Y para los que podáis tener comunicación, pues me da que es una comunicación que a vosotros no os sirve, o no es una comunicación aclaratoria. Es que yo lo veo todo muy apagado, muy atascado, muy lento todo aquí. Es que creo que estáis preguntando por alguien que, o bien no está en vuestra vida desde hace un tiempo, o bien, si está en vuestra vida, no. Sí que me sale la carta del 3 de copas, que me dice que hay unos sentimientos y que, bueno, podéis tener momentos bonitos o hayáis tenido momentos bonitos, pero a mí me da que esta persona ha desaparecido de vuestra vida, o desapareció en un momento dado. Me da que es una persona muy tacaña, muy agarrada en todos los sentidos, pero es que me sale mucha gente aquí. Entonces yo creo que aquí no, vosotros no sois la prioridad de esta persona, o sea, no sois únicos, aquí hay más personas o gente o situaciones de vida. Y creo que el atasco, el estancamiento viene dado por eso. No es porque no tenga sentimientos, porque tengo la carta de la emperatriz y tengo la carta del 3 de copas, pero claro, en el 3 de copas somos 3, o sea, aquí sobra uno, sobra alguien. Y aquí tengo una emperatriz, aquí tengo una princesa de bastos, aquí tengo la sacerdotisa, aquí hay mucha gente. Entonces, en esta segunda opción me da que aquí hay más personas, como digo, más personas, más situaciones de vida, más, no sé, pueden ser familiares, pueden, siempre digo que esa parte la adaptéis, pero creo que esta persona no es libre para poder fluir y seguir hacia adelante como le gustaría, ¿no? Es más, pienso que esta persona os ha entregado muy poco. Muy poco. Sentimientos tiene, porque ya os dije, os ve como la emperatriz. O sea, os ve la persona ideal, la persona que reúne todas las condiciones, todas las características,
que esta persona tiene, o sea, que, perdón, que esta persona quiere encontrar en otra persona, vosotros reunís todo eso. Creo que por los momentos que hayáis podido vivir, esta persona ha logrado tener sentimientos hacia vosotros, pero claro, aquí tengo un 4 de espadas y aquí tengo un 5 de copas. O sea, es como la persona no mira de frente esos sentimientos. ¿Pero por qué? Porque sobra gente aquí, en esta lectura sobran personas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona lo que está haciendo es como intentando trabajar. Esto lo digo de forma literal. O sea, puede ser que esté muy metido en su trabajo para evadirse de todo el resto de película que tiene aquí. Pero también esta carta me habla de que la persona está como trabajando para poder de alguna forma liberarse de toda esta atadura, de todo este estancamiento. Lleva mucho tiempo pensando. Lo que pasa es que aquí, como tengo al ermitaño en fase de sombra y al colgado en fase de sombra también, o sea, aquí fijaros que tenemos tres cartas en fase de sombra, ¿no? Por mucho que esté pensando, por mucho que esté trabajando, no logra encontrar la claridad, no logra iluminarse, no logra encontrar su camino, no logra entender todo lo que le está pasando y tampoco logra saber de qué forma tiene que actuar, qué es lo que tiene que hacer para poder quitarse pues todo este peso, que al fin y al cabo es un peso para vuestra persona especial. No sabe cómo salir de aquí, no sabe cómo salir de este círculo. Que le gustaría en sus pensamientos poder tener muchos más momentos con vosotros para que todo esto crezca. Sí, eso está en su cabeza. Lo que pasa es que de momento no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo salir de este bucle, ¿no? ¿Que os piensa mucho? Sí, muchísimo. Os piensa mucho porque, como os dije, por el hecho de haber tenido momentos de las situaciones que habéis vivido, esta persona se ha dado cuenta de que con vosotros la vida fluiría de una manera mucho más fácil, de que las cosas con vosotros pues serían muy, pero muy distintas, pero del blanco al negro, o sea, o del negro, en este caso del negro al blanco. Con vosotros las cosas, o sea, podría disfrutar de la vida. Se da cuenta esta persona. Está intentando ver cómo lo hace. Eso sí, está intentándolo. Posiblemente aquí también os pueda resonar que esta persona, pues a lo mejor hace tiempo que no se comunica, porque la templanza está en su fase de sombra, o se comunica poco, o como dije, ¿no? O las comunicaciones que tiene no son comunicaciones que a vosotros os aclaren nada. Creo que en todo momento se ha comportado de una forma muy cerrada en todo, ¿eh? Palco en palabras, en demostraciones, en sacar al exterior lo que siente, en demostrarlo, ¿no? Pero es porque yo le veo una persona que está muy, muy, muy aturdido por todo lo que le está pasando. Pero no es porque no sienta, ¿eh? O sea, sí siente. Esta persona es lo que digo, que sí que siente y le gustaría poder tener. A ver, de momento lo que me sale es que le gustaría poder tener más momentos, más encuentros para que esta relación avance. Vamos a ver qué más, porque aquí con esta carta no me está contestando. Vale. Yo lo que pienso es que, a ver, con estas cartas que he puesto de nuevo, lo que creo es que esta persona al final va a lograr poner equilibrio en su vida, o sea, va en el trabajo que está desempeñando en este momento. Este trabajo, no hablo de su trabajo laboral, no, estoy hablando del trabajo interno que está haciendo la persona para poder, como os he dicho, salir de este bucle, ¿no? Yo creo que esta persona al final va a tener éxito en esa lucha. ¿Por qué? Porque aquí me sale la justicia con un 6 de copas. Quiere decir que esta persona al final va a lograr salir del bucle por su lucha, porque va a seguir luchando. Yo no veo que esta persona
se quede dormido o se quede a medias, no, esta persona va a seguir luchando y al final va a obtener el equilibrio que necesita, la fuerza que necesita, y esta persona va a querer estar con vosotros. Por lo menos dar la oportunidad de que esta relación empiece, de que esta relación se pueda ir formando, de que pueda ir cogiendo forma, o sea, de que os podáis, de que se pueda tener un inicio para ver si todo funciona. Y que si me preguntáis, ¿funcionaría? Sí, por supuesto, sí, funcionaría. Sí, lo que pasa es que tiene que hacer un gran trabajo esta persona, un gran trabajo interno, pero lo está haciendo. En este momento lo está haciendo. Quizá, os digo, para los que no tengáis comunicación en este momento, o la comunicación, como dije, no os sirva de nada, es porque esta persona está trabajando en su interior. O sea, esta persona está intentando poner su vida en orden, poner su vida en equilibrio, porque hasta este momento yo aquí no veo nada equilibrado. O sea, aquí la balanza desde luego no está equilibrada. Para vosotros no está equilibrada, porque esta persona os ha dado miseria, os ha dado migajas, limosna, os ha dado poquísimo. Y la balanza tampoco está equilibrada para esta persona, porque esta persona está viviendo en un bucle del cual no sabe salir y lo que está haciendo es intentando salir. Creo que ha trabajado mucho en su vida, ha dado mucho, y esta persona también se siente, pues eso, que la balanza tampoco está equilibrada para él o para ella. Adaptar si es hombre o mujer, ¿no? Pero es lo que va a intentar, buscar el equilibrio, y ese equilibrio le va a dar la fuerza para poder tener un inicio con vosotros, porque es por quien estoy preguntando. Ya que os sirva, que no os sirva, que llegue tarde, que eso ya, eso es una cosa que queda a vuestro libre albedrío, como siempre os digo, ¿no? Pero en la pregunta, ¿qué pasará a partir de ahora? Pues que esta persona está trabajando, se está trabajando a sí mismo para poder tener la vida que esta persona quiere tener, que esta persona merece, y ya dejarse pues de que aquí sean tres, como digo, otras personas, otras situaciones de vida. Tiene que salir de ahí, dejarse ya de tener solo momentos con vosotros, porque la carta del tres de copas habla de festejos, de pasarlo bien, pero no es una carta que me esté hablando de una relación de pareja. No, eso es lo que esta persona tiene en la mente que puede pasar con vosotros. Por eso quiere dar la oportunidad de que esto pase. ¿Que lo va a hacer? Sí. El interactivo, ya siempre os digo que dura entre 2 y 3 meses, ¿vale? Yo no creo que esto se dé en 2 o 3 meses, porque he tenido que poner muchas cartas. Yo creo que se irá dando poco a poco, pero que podéis tener la estabilidad con esta persona, sí. Esta carta es muy gráfica, fijaros. La pareja está ahí como en el río, abrazándose, y hay otra persona mirándolo. Para mí esto es dejar atrás la vida que tiene en este momento, o la persona, o las personas, y al final se logra el éxito de la pareja, aquí. Pero hay alguien que lo contempla. Por eso os dije que aquí todo el rato me sale mucha gente, me sale gente de sobras, aquí hay alguien más. Pero logra dejar atrás esta situación. Por eso digo que va a luchar, y lo que va a pasar a partir de ahora, si vosotros queréis, lógicamente, pues es que esta persona poquito a poco vaya avanzando, se vaya trabajando a sí mismo para poder lograr dejar atrás una vida o una persona, no lo sé, eso, adaptarlo vosotros, y al final poder fluir y llevar la vida que esta persona quiere. Porque con la carta de la emperatriz os tiene en muy buena estima, os tiene en un pedestal, sois la persona que esta persona, a ver si lo digo bien, vosotros sois la persona que vuestra persona especial quiere tener en su vida. Lo digo así para que no hayan equivocaciones. Vamos a ver. Un consejo. Y nos sale la madre Saraswati y dice: las artes. Exprésate mediante actividades creativas. Bueno, a ver, aquí lo que dice un poco es que mientras todo esto pasa, vosotros pues hagáis actividades que os llenen,
o vivir otras experiencias que os llenen, es como no estéis esperando. Mientras tanto esto pasa, mantener vuestra mente ocupada, hacer cosas que os llenen, que... Esta carta habla de mucha creatividad, o sea, posiblemente seáis personas muy creativas, que no os hayáis encontrado con la fuerza suficiente o con la creatividad suficiente para poder llevar a cabo pues muchas cosas que a lo mejor tenéis ganas de hacer y no las habéis hecho porque, bueno, pues porque todas estas cartas que salieron aquí al principio en su fase de sombra es como si os hubierais quedado muy chafados, ¿no? Como si os hubierais quedado sin energía, sin ganas de hacer nada, porque aquí hay una conexión muy bonita pero muy lenta y que no avanza. Entonces os podéis haber quedado un poco pues pegados a esa situación, y lo que dice es que os levantéis, que saquéis vuestra creatividad y hagáis todo aquello que os pueda mantener la mente ocupada, que a vosotros os cause o os traiga diversión, divertimento, para que, bueno, pues para que este tiempo pase más rápido y también para que vosotros os podáis sentir realizados. Esto pasará cuando tenga que pasar, pero mientras tanto es como que no estéis pues de brazos cruzados o dejando de hacer cosas que a vosotros os pueden ser pues de mucha utilidad, pues porque os habéis quedado bajos de ánimos, sin ganas de nada. No, es como arriba vuestras energías al 100% para que vosotros os podáis ir recuperando poco a poco. Y bueno, y que esa espera, que yo siempre digo, no hay que esperar a nadie, ¿eh? La vida pasa y no hay que esperar a nadie, porque mañana podéis tener una grandísima oportunidad de cualquier cosa. Entonces no hay que esperar a nadie, pero mientras tanto, que vosotros tenéis aquí pues a esta persona en un rinconcito de vuestro corazón, pues hacer cosas que a vosotros os causen satisfacción y os traigan felicidad. Así que, bueno, pues este es el mensaje que tenía el tarot en el día de hoy para la opción número 2. Si os ha resonado, si os he ayudado a entender, a comprender, ya sabéis que siempre os pido que le deis un like al vídeo, que me lo dejéis en comentarios, porque para mí es de muchísima utilidad, pero no solo para mí, también para las personas que os leen y para vosotros mismos, porque podéis desahogaros y ya sabéis que yo siempre os leo a todos, por muy largo que sea el comentario, y os pongo un corazoncito. Y os agradezco mucho el tiempo que utilizáis en, pues eso, en dejar vuestros comentarios, os lo agradezco de corazón. Y a los nuevos, suscribiros, tocar la campanita, compartir este vídeo con otras personas que también les pueda ser de utilidad, porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. ¡Mua! Os mando un beso, como siempre, desde el corazón, y me despido. Gracias, gracias, gracias.